Hola amigos de todos los gimnasios, ¿cómo están? Aquí preparados para hacer un ejercicio que tiene que ver con el equilibrio, la postura y la conciencia corporal. Este ejercicio es parte de una serie de propuestas que tenemos en nuestra carrera de técnicas de gimnasia, específicamente en la materia flexibilidad. Así que vamos a hacerlo y lo vamos a ir comentando. Aquí tenemos un pie que tiene todo el apoyo del cuerpo, sosteniendo, manteniendo el equilibrio, el otro pie está extendido, también la punta de los dedos. Y este juego que estamos haciendo con los brazos tiene que ver justamente con tratar de modificar el eje para justamente trabajar la postura y el equilibrio. Vemos cómo vamos haciendo una secuencia repetida de los brazos, el primero que sube, cambia la posición, baja el brazo que está arriba y vuelve a la posición inicial. Esto, por supuesto, lo hacemos para un lado, aflojamos un poco y también lo hacemos para el otro lado. Es importante que veas a ver cómo está tu equilibrio de un lado, de un hemisferio, de una pierna y también del otro. Puede ser que no sean iguales. A veces algunos problemas, por ejemplo en la rodilla, tiene que ver con esa falta de equilibrio, algún problema en la cadera, algún problema en el pie, hace que los sensores que le dan la información de cómo está el cuerpo fallen un poco y es donde ahí nos encontramos con una pequeña falta de equilibrio. Pero no desesperes, es normal.